Bueno, pues ya estamos aquí en este entrenico de los aires, disfrutando de nuestra paliza de los miércoles. Como tenemos carrerita este fin de semana, pues hoy miércoles toca caña. Ay. Así que hoy toca cuesta. Bueno, primera cuestecita hecha. Y ahora vamos por la siguiente. Y hoy vamos a hablar de las 100 millas de Sierra Nevada o de cualquier otra carrerita de 100 millas. ¿Por qué voy a esas 100 millas de Sierra Nevada? Primero de todo, está cerquita de casa. Eso es un punto muy a tener en cuenta. Y luego, que yo soy un enamorado de Sierra Nevada. Es una zona y una sierra, una cordillera montañosa que me encanta. Me encanta cómo es la orografía del terreno y todo lo que es Sierra Nevada en su conjunto. Y el que hagan ahí una carrera desde hace ya varios años, pues para mí es algo especial. De hecho, creo que he ido a 6 ediciones ya del Ultra de Sierra Nevada. 6 con esta, ¿vale? De las 100 millas. Así que me gusta, me gusta. ¡Oh! ¡Ha venido el aparcaviones! ¡Y viene sin camiseta! ¡Eso es peligroso! Bueno, ahora vamos a por la segunda cuesta. Ahí la tenemos. Esa. Esa es la segunda cuesta. We'll be right back.
fuck back. Lo has picado, esto lo has picado. A mí me ha explotado. Bueno, pues hoy, lo dicho, tocaba apretar. Y ahora viene la bajadita. Venga. Vamos a poner José de Oro primero. Aquí, que vayamos nuestra bola, no dejamos a los compañeros nunca solos. Ahora volvemos a bajar y volvemos a subir a su ritmico. ¡A subir junticos! Bueno, pues lo dicho. Bueno, pues el objetivo es esas 100 millas. Espera, vamos a ponernos la camiseta, que el apretón ya lo hemos pegado. Camiseta guapa, guapa, transpirabilidad y calidad. Una marca muy, muy molona. Y tenemos a nuestro compañero que viene subiendo. Ha estado un poco perdido de la carrera. Ahí a tope, dándolo todo en la tienda, ya que este es el dueño de la tienda de Olo. Y ha estado con el tema bici, con la desértica y con mucho follón. Así que ha entrenado poco la carrera y ahora pues se le notan las cuestas. Y vamos. Hoy hemos hablado poquito en el vídeo, ¿eh? Hemos ido ahí con la lengua afuera y contándonos aventuras entre nosotros, así que hemos hablado poco. Así que lo de las 100 millas, porque oye, teníamos ya ganas de enfrentarnos a una carrera de 100 millas, que es lo que decimos, que ya nos hemos enfrentado a distancias similares y superiores, pero esta prueba era algo que nos hacía mucha ilusión, así que vamos a disfrutarla como se merece. Una de las cosas guapas que tiene el perfil de esta extrema del ultra de Sierra Nevada es el cómo comienza. Tenemos 1000 metrillos positivos y luego tenemos ya una bajada guapa, o sea, los primeros 20 y pico kilómetros son muy muy llevaderos y eso mola mucho.
pues a 3.50, tú la verdad. No te digo, ya vamos a acabar a 3.40. Todo esto para bajar de una hora. Que no es para otra cosa, ¿eh? Pues ya está. Ya hemos llegado. Ya está listo. Entreno, finiquitado. ¿Qué crees? No, hombre, ha hecho bien, porque ha venido la hora adecuada. Te va arriba, la primera desde aquí. Bueno, pues ya hemos terminado de correr y ahora vamos aquí a nuestro amigo Estilo, que nosotros le cerramos el bar. Ahí, ahí está, aquí está el tío. Y ya tenemos aquí la ensaladica de tomate preparada. ¿Eh? Vamos, eso y un par de tapitas. Calidades.